Muy buenas a todos, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Yo soy Histor25 y bueno, pues como pueden ver, el día de hoy a las 12 del día fue liberada esta actualización por parte de Apple para nuestros dispositivos compatibles con iOS 8. Estamos hablando de lo que es, como pueden ver, iOS 8.1.3, ¿ok? Yo aún no he actualizado mi dispositivo, pues estoy en iOS 8.1.2. Entonces quiero compartir con ustedes pues, rápidamente lo que nos ofrece esta información según la descripción que nos ofrece Apple. Reduce la cantidad de espacio de almacenamiento necesario para instalar una actualización de software. Soluciona un problema que impedía que algunos usuarios ingresaran una contraseña del Apple ID en mensajes y FaceTime. Soluciona un problema que ocasionaba que Spotlight no mostrara los resultados al buscar apps. Soluciona un problema que causaba que los gestos multitarea no funcionaran en el iPad. También agrega nuevas opciones de configuración para pruebas estandarizadas educativas. Bueno, pues esas son las mejoras que nos ofrece iOS 8.1.3. ¿Okay? Vamos a instalarla y vamos a probar esta actualización. Ya posteriormente les estaré trayendo un revisado más a fondo de lo que es esta nueva actualización de software por parte de Apple. Esto fue un video súper rápido para informarles de esta nueva actualización. Espero que les haya gustado y estemos al pendiente de las nuevas mejoras. Yo soy Histor25 y nos vemos en un próximo video. Bye.